Hola, bienvenida, soy Harley Ferrer y en esta ocasión les hablaré de una solución práctica, cómo hacer florecer nuestras orquídeas. Muchas de las veces encontramos nuestra orquídea que no florece y tarda un poco. Los tips vamos a verlos a continuación y comenzamos. Vamos a empezar con dos opciones. La primera es cuando están las lluvias. Lo que tienes que hacer es agarrar el agua que se almacena y sacarla, pero en vez de que la tires, se la pones a las plantas, que es la orquídea. Como es un agua que está libre de cloro, esta orquídea se nutre mucho mejor de esa agua. Pero la otra opción, en el caso de que no haya lluvias y tengas obviamente agua potable, lo que tienes que hacer es almacenarla, pero con precaución. Lo primero que tienes que hacer es dejarla almacenada durante 3 días con una tapa. Por ejemplo, si tienes a partir de 10 orquídeas, con una cubeta de 20 litros, la tapas previamente, que no le entre nada, ni tierra, ni nada. La tapas, la dejas 3 días. Al tercer día, la destapas, la pones unas 8 horas o durante todo el lapsus que haya sol, la dejas ahí. Y posteriormente, ya que se haya ido el sol, la tapas. Después, la dejas 2 días reposar a la sombra, pero tapada. Pasando esos 2 días extra, lo que tienes que hacer es, obviamente, destaparla, regar tus orquídeas. Y te quedan impresionantemente chulas. Yo he almacenado así la agua, entonces me ha dado resultados. Había orquídeas que tenían 2 años que no me... Tenían 2 años que no había en la varita flor, entonces sí tardaba mucho tiempo. Lo que sí es que algunas florecen en marzo y otras florecen en octubre. Tiene que ser un lapsus de 6 meses, florecen 2 veces al año. Pero había varias orquídeas que ya tenían 2 años, 1 año y medio, hasta 3 años que no había flor en la planta. Entonces ahora con este proceso cada 6 meses he tenido flor. Luego me preguntan hasta si es sintética, porque yo estaba buscando una solución. Le había puesto varias cosas, como lo que es el cascarón del huevo, que ponerle agua con una jeringa, varias opciones que no me funcionaron, pero esta vez me funcionaron y el resultado es la galería que están viendo de estas flores. Con esta solución práctica podemos obtener unas flores bellísimas, orquídeas, mantenerlas y realmente las puedes obtener de estar en tu casa y tener este tipo de adorno maravilloso. Es algo impresionante, porque llega tu visita y piensa que tal vez, como si están impresionantes, si están imponentes, parecen de ibero, pero realmente las conservas en tu casa. Con esta presentación increíble puedes conquistar la vista de todo mundo, porque todo mundo te la chulea y quedan súper maravillosas. Es algo que me ha funcionado, me ha gustado y por eso lo comparto. Esperando que les haya gustado este video. Si les gustó, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, nenas!